tercera parte y auspiciado por La Piojera, un estandarte en la cultura chilena y con la compañía de Don Dioscoro, ¿ah? Un gran físico, a medio tiempo. Hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestra cultura, ¿cierto? Un exponente que mantiene las raíces ahí vivas de lo que es Chile, vamos Chile, clase media. Y, comenzamos con esta tercera parte. Grande Dioscoro. ¡Dioscoro! Tercera parte de lo que es ese momento angular. Mira, vamos a recordar una situación que a lo mejor usted ha hecho en su casa, que es girar con sentado en una silla, esa silla de escritorio, clase media, que te ponía a dar vuelta para jugar, menos para estudiar, ok, y que te hacen girar tú con las extremidades abiertas, extendidas mejor, ok, y te hacen girar, y la cuestión es que ya te dejan solo y contraes las extremidades. Y por una razón extraña, tú empiezas a girar más rápido. ¿Por qué pasa eso? WTF. ¿Por qué empiezas a girar más rápido? Ahora, si vuelves a extender las extremidades, frena un poquito el giro, empieza a girar un poco más lento. Ya, ahora, al final el roce detiene todo el giro y después ya no se acaba el vuelo. Ya, pero mientras estás girando, tú encoges y giras más rápido. ¿Por qué? Al encoger las extremidades, gira más rápido. Entonces, mira, hagamos el siguiente ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio. La misma situación pasaría si, mira, por ejemplo, tenemos un péndulo. Tenemos un péndulo. Y lo hacemos girar. Un péndulo, un objeto amarrado a una cuerda. Laboratorio mental. Lo hacemos girar. Así. Y después el péndulo se va, el cordel se va a ir enrollando al dedo o a un palito ahí amarrado. Se va a ir enrollando, enrollando. ¿Y qué es lo que pasa? Que el radio acá va a empezar a disminuir. Eso es una R, ok. Ese radio va a empezar a disminuir porque se está enrollando. Entonces va a quedar algo así. Va a quedar. Supongamos que se va a estar enrollando, se está enrollando. Se enrolla, se enrolla, se enrolla el hilo, se enrolla y queda con un radio un poco más chico. Ya. Porque se está enrollando. Y también cuando se está enrollando, a medida que se va enrollando, va girando más rápido. Entonces, ¿por qué pasa eso? Cuidado, Dios, coro. Ok. ¿Por qué pasa eso? Momento angular. Entonces, el momento angular es una magnitud que se conserva durante la evolución que tenga un sistema rotatorio. Ya sea que cuando modificas el radio o cuando modificas el momento de inercia. Mira, hagamos el análisis con momento de inercia. Acá con el patinador, no sé. O sea, mira, la masa, acuérdate, momento de inercia, la masa está alejado del eje de giro. Si la masa está alejado del eje de giro, mayor I. Tiene mayor momento de inercia. Acá. Después te encoges. La masa está cerca del eje de giro. Ese es el eje de giro al medio. Por lo tanto, el I, la oposición al giro, es menor, por eso que gira más rápido. La rapidez angular es mayor. Ay, qué lindo. Ok. Y aquí cuando tienes la mayor momento de inercia, le cuesta girar. La masa está más lejos del eje de giro. Y el momento angular disminuye. ¿Ya? Entonces, fíjate, I y omega, rapidez angular, es así. Uno aumenta y el otro disminuye. Y el producto, la multiplicación, es constante. Entonces, por eso que recién acabamos de decir que es un valor constante en la evolución de un sistema giratorio.
una constante. Ahora veamos el caso del péndulo que se va enrollando y que también va girando más rápido. Pero ¿qué variables tienes acá? Eso es el radio. Aquí hay otro radio, el radio más chico. Mira, en este caso la fórmula que se usa es algo distinta a la anterior. Las masas vamos a asumir que son las mismas. El radio, perdón, la velocidad acá no es tan rápida. Entonces vamos a dibujar una V corta de velocidad, pero velocidad tangencial, puede ser metros por segundo. El omega es radianes partido por segundo, ya sé, otra cosa. Ya, rapidez tangencial, velocidad, metros partido por segundo. Que no se mueve tan rápido, a diferencia de acá, que gira más rápido. Por lo tanto, la velocidad va a aumentar. Aquí V es más grande. Pero fíjate acá el radio, ¿cómo es acá el radio? Aquí el radio es grande. Pero aquí el radio es chico. Entonces, fíjate, entre la velocidad y el radio hay una relación inversa. ¿Ya? Uno aumenta, el otro disminuye. Pero la multiplicación es constante. Por lo tanto, esos momentos angulares son los cambios de giro que lo produce el cambio de radio o el cambio de momento de inercia, pero en definitiva un valor constante. Entonces, el momento angular L, el momento angular es L. Vamos a poner acá L. L es un valor constante. Y L tiene dos fórmulas. Una fórmula es momento de inercia por rapidez angular. Pero también hay otra fórmula que es masa por rapidez tangencial o velocidad tangencial y por el radio de giro. Ahí tenemos las dos expresiones. ¿Y cuál es la unidad de esto? Vamos a considerar esta fórmula para sacar la unidad, porque masa es kilogramo. La velocidad es metro partido por segundo. Y el radio es m. Y m por m es m cuadrado. Masa kilogramo, perdón, metro. Kilogramo metro cuadrado partido por segundo. Esa es la unidad de momento angular. Ya. Entonces, lo que te pueden pedir acá es cuál es el momento angular de este sistema en A o aquí o inicial. Y dependiendo si aquí, por ejemplo, si la situación dice calcula el momento angular, ta, 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 ta. Si dice que esa cosa, el objeto, está en radianes por segundo, ocupáis esta fórmula. ¿Ya? Si dice que un cometa, un péndulo, ta, 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 está girando, después evoluciona, qué sé yo. Si sale en metros por segundo la velocidad, entonces ocupáis esta fórmula. Ya, mira, vamos a hacer esta y con datos. Entonces, supongamos que aquí el radio es igual a unos 40 centímetros. Un radio de 40 centímetros. Vamos a correr para allá. Ya, y la masa. La masa. Supongamos que una masa de 2 kilos. Pero la misma masa para los dos lados. Acá es que así esta es la misma situación. La situación evolucionó. Por lo tanto, es la misma masa. Ya, para antes y después. Tenemos esto y supongamos que esto se está moviendo a, entonces velocidad es igual, se está moviendo a 10 metros por segundo. O sea, bastante rápido, 10 metros por segundo. Ya. Entonces la masa es la misma, el radio cambia. Entonces supongamos que el nuevo radio más chico ahora es de 40 centímetros, baja a 5 centímetros. Ya, entonces, ahora la pregunta es qué velocidad va a tener después, ahí cuando está con el radio más chico. Ya, ¿cómo se hace eso? ¿Qué opinas, Dioscoro? Ahí analizando el hombre, ahí. Vamos, Dioscoro, grande. Visite la Piojera.
Si dicen que van de parte de Chile Class, tendrán un descuento. Ok. ya, entonces, ¿cómo se saca? Saquemos. Espérate, vamos a correr la fórmula. La vamos a dejar ahí. Cuando te toque una situación de evolución, y te pregunten cuánto va a ser la velocidad o cuánto será el nuevo radio, ocupas conservación de L. Por ejemplo, L en A va a ser igual a L en B, o L inicial va a ser igual al momento angular final. Ya, entonces, como estamos trabajando con la segunda fórmula, significa MBR todos en A, masa, velocidad y radio en A, va a ser igual a MBR todo en B, o final. Chuta, ahora, o lo mismo, ya. Los puse con A, ya. Ya hice momento angular en A, que sería esto, el antes, y el momento angular de B después. Ya, ahí está la... Ok. Ahora vamos reemplazando datos. La masa en A es de 2 kilos. Ya. Por la velocidad en A, esto se está moviendo con 10. Y el radio acá inicial es de 40 centímetros, pero hay un problema. Porque estamos trabajando con kilómetros segundo, no, hay que pasarlo a metro. Entonces serían 0,4, 40 centímetros serían 0,4 metros. Ya, igual. Ya. Masa en B. Es la misma, porque se conserva. Es la misma situación. La velocidad en B es la incógnita. No sé. Y el nuevo radio, esto disminuyó a 5 centímetros. Lo pasamos a metro, 0,05 metros. Ya, pues entonces, saquemos el momento angular de A en A. Sería 2 por 10 por 0,4. 10 por 0,4 es 4 y por 2 serían 8. O sea, a la izquierda aquí es 8. 2 por 0,05 es 0,1. 0,1 y BB. Ya, entonces, hasta acá, hasta el momento, ya sabemos que el momento angular acá es de 8. Es 8. Entonces, si te preguntan, ya tenía una parte resuelta, porque sería el momento momento angular acá. Pero ojo con lo siguiente, que L se conserva, por lo tanto, aunque aquí te falten datos, porque aquí te falta la velocidad, no podéis sacar el momento angular porque es MBR, pero ya lo sacamos. Si a la izquierda es 8, acá el momento angular también tiene que ser 8. O sea, ya lo tienes. ¿Ya? En caso que te preguntaran el momento angular en B, es 8. Hay una igualdad. Ya, pero ahora... acá me faltan datos y puedo despejar. Entonces ahora esta igualdad también me sirve para sacar la velocidad, que es la incógnita. Entonces sería, pasa dividiendo el 0,1, o sea, esto pasa dividiendo. Vamos a borrar ese. Y ocho dividido 0,1. 80. Entonces, velocidad en B es igual a 80 metros partido por segundo de velocidad. Esta sería la respuesta. Entonces, la respuesta. Oye, que 80 metros por segundo, claro, porque de 40 centímetros empezó a girar, disminuye el radio. Y cuando va así a 5 centímetros, el objeto se está moviendo con 80 metros por segundo. Listo, entonces vimos momento angular, que es una constante entre que relaciona rapidez con distancia, con radio o con momento de inercia. Es constante mientras un sistema en rotación evoluciona. Y cómo obtener velocidad, o en el fondo estamos aplicando aquí la conservación del momento angular. Ya, esto es conservación del momento angular. Ya. ¿Cómo vamos?
14 minutos. Oye, nos alargamos. Oye, lo último, el momento angular es un vector. Entonces, acuérdate, el vector momento angular se obtiene con la regla de la mano derecha. Algo que se repite en varias magnitudes en física, que es la regla de la mano derecha, lo que es torque, rapidez angular, en electricidad, entre harto lo que es regla de la mano derecha. Ya, ¿y cómo hace eso? Entonces, mira, tenemos un disco. Un díscolo. Tenemos un díscolo. Que está girando. Supongamos que está girando. Espera un poco. Está ahí. Entonces, supongamos que está girando así. Así. Entonces, si está girando así, la parte del frente se va para la izquierda y la parte del fondo se va para la derecha. Se está girando así. ¡Oh! ¡Cállate! ¡Para con el WhatsApp! Ya, entonces si está girando así, ¿cómo hago el dibujo? Es que si lo hago así, parece que en el se ve al revés. Ahí me bugueo totalmente. Entonces, mira, la cuestión es así. Estamos girando así. El cerrar de la mano tiene que estar acorde a ese. A ver si. Espérate. ¡Oh! Ya. Vamos a bajar los volúmenes. Ahí sí. Ya, entonces el cerrar de la mano, lo voy a hacer mirando para mi lado. Si está girando así, el cerrar de la mano se tiene que acomodar al giro del objeto. Y hay que sacar el pulgar. El pulgar sería la regla de la mano derecha. Entonces, a ver, vamos a agrandar acá. Vamos a agrandar ahí. Ya. Si tenemos un objeto que está girando así, o así, ya así, a ver, ahí sí. Si un objeto está girando así, el cerrar de la mano tiene que estar igualar al sentido del giro. Entonces, si está así, así cierras la mano porque está en ese sentido. Entonces, así cierras la mano a sí mismo y te queda el pulgar para adentro, hacia la cámara en este caso. Ahora, una cosa que está girando hacia el frente mío, el cerrar de la mano tiene que ir hacia el frente. Entonces, si algo está girando así, el cerrar de la mano me queda el pulgar hacia mi izquierda y hacia allá apunta el momento angular. Ya. A ver, por ejemplo, si algo está girando. A ver, ahí hicimos así. Hay otro ejemplo. Ya. Algo que está girando así. Aquí no sé, siento que no sé muy bien, parece. Cara. A ver, así. Tengo el celular. El celular está girando, a ver, por ejemplo, así. El celular está girando así. Entonces, fíjate. Al girar así, tú como pones la mano derecha y el cerrar de la mano acorde al celular, como se está moviendo. Cerrar de la mano. Fíjate cómo están los dos conectados. Cerrar de la mano. ¡Cállate! Ahí, ya, es así, y te queda el pulgar apuntando hacia acá, hacia allá, ya, ahí. Entonces, volvamos acá, volvamos al Paint. Ya, en este caso, el objeto está girando así. Y quedaría apuntando el momento angular hacia abajo. Según regla de la mano derecha. Ahora también esto se acomoda a un tornillo o a una tapa de bebida. Porque cuando tú giras algo en ese sentido, estás tapando la bebida, una botella. Y al tapar,
A medida que va girando, se va bajando. Ahí está, lo mismo. Ahora, si fuera destornillar, que sería el sentido contrario, la tapa se desplaza hacia arriba. Entonces, es lo mismo. Hacia arriba. Entonces, veamos. A ver, si puse una situación acá en la guía. Ah, mira, aquí hay un caso. Mira, aquí tenemos un automóvil. El automóvil lo estamos mirando desde arriba y va avanzando. Ya, en ese caso la rueda está girando así. Ya, va avanzando, va girando la rueda. Entonces, al girar, no sé, que no se puedan, hacia el fondo están girando la rueda. Entonces te queda, tú cierras la mano y te queda apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, todos los momentos angulares de las ruedas apuntarían a la izquierda. Esos serían todos los L. Los momentos angulares de toda la rueda, como todas giran en el mismo sentido, ahí estarían los cuatro momentos angulares L de las ruedas. Ya, atento, regla la mano derecha. Así los quiero ver en la prueba. Así los quiero ver en la prueba. Así, 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 para acá. Ya, cuando algo entra al papel de la prueba o la pizarra, eso se dibuja con círculo con X. Eso es entrante. Y cuando algo sale del papel o de la pizarra, es círculo con punto. Eso es saliente. Ya. Ahora, en este caso apunta a la izquierda, en este caso apunta hacia abajo, pero pueden haber situaciones que, por ejemplo, algo esté girando así, esté girando así, cierra la mano y te queda hacia adentro, y eso sería entrante, ¿ya? Y antihorario sería saliente. Ya, estamos. Momento angular, conservación, momento angular, conservación, ejercicios y demás. ¿Qué más? La prueba parece que eso es, ejercicio de conservación, momento angular, el concepto de momento de inercia. Y momento de inercia, la definición de momento de inercia, ejercicio resuelto con momento de inercia, ojo con las unidades, notación científica, momento de inercia de elementos compuestos, que es la suma al final. Momento angular, el concepto, momento angular, el vector, regla de la mano derecha. Momento angular, cálculos y conservación de momento angular, que generalmente te va a pedir sacar velocidades. Eso, revisa la guía. Recuerda que en el Instagram están los ejercicios resueltos y están los desarrollos en el caso que quieras verificar si el resultado está bueno. Hecho. Saludos a todos los suscriptores. Vamos a llegar a 500. Al llegar a 500 vamos a rifar o vamos a ir al azar un dibujo de Chileyenda. Listo, un autito, un dibujo de un autito. Aquí porque le gustan los autos, si no lo regala, ok. O me lo devuelve, ok. Ya, bueno, algo vamos a hacer, algo vamos a premiar ahí. Entonces, eso, pues. Suscríbase, siga viendo los papitos o las mamitas, ok. O los hermanos, los familiares. Se les agradece si se suscriben, si siguen viendo, porque Chile Glass reúne a la familia y arregla los problemas, las peleas. Un Chile Glass y ah, todos se ríen, se abrazan. Y sí, ok, cortemos. ¡Ah!